Pues muchas gracias. La verdad es que le mandé esta tarde el título de la charla a Antonio y vamos, la verdad es que tienen confianza, porque con este título yo la verdad es que no hubiera permitido que un individuo entrara en la sala, porque probablemente habría perdido el oremus. Así que bueno, de todas maneras intentaremos explicar un poco por qué del título, ¿no? Yo lo he llamado sesgo de superviviente. No me voy a anticipar, lo vais a ver ahora. El sesgo de superviviente es una falacia lógica que tiene que ver con lo que observamos y no observamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Centro de Análisis Naval de los Aliados intentó que el índice de mortalidad de los bombarderos, pues, fuera el menor posible. Entonces, ellos fueron datando de cada bombardero que llegaba, dónde estaban los impactos de artillería o los impactos de antiaéreos enemigos. Entonces, con esos datos, la verdad es que tomando datos de muchísimos bombarderos, pues ellos fueron deduciendo dónde tenían que reforzar y para que más bombarderos pudieran llegar, dónde se producían los impactos. Lo curioso es que hubo un matemático que se llamaba Abraham Wald, que con 40 años, pues lo que dijo es que ese análisis estaba equivocado, porque lo que estábamos era viendo los aviones que volvían, pero no estábamos viendo los aviones que se habían quedado en el camino. Entonces lo que propuso fue que las partes que se armaran más fueran aquellas donde no estaban los impactos que se veían en los aviones que llegaban. Bueno, solo vemos lo que sobrevive, pues salvó muchas vidas con ese acierto. Eso es lo que llamamos el sesgo de superviviente, y curiosamente él murió en un accidente de avión, curiosamente. Entonces, digamos que el tema de la beca, lo interesante es que no haga mirar de otra forma. No haga mirar. A veces, muchas veces recibimos noticias sobre opiniones sobre la ciudad. Dices, bueno, realmente sí, parece que hay cosas muy evidentes, pero hay otras cosas que no lo son. Esto que todo el mundo diría que es el fresco de Leonardo da Vinci, no, no lo es. Es una obra de Keita Sagaki, que lo que nos viene a inducir lo mismo. La realidad no es siempre lo que parece. Entonces, lo que necesitamos buscar herramientas de certeza, pero para eso, para saber mirar, también necesitamos tener un bagaje. Yo creo que ese bagaje, a la hora de pensar la ciudad y a la hora de meditarla, a la hora de mirar de otra forma, la verdad es que los arquitectos, pues lo podemos tener, ¿no? Yo descubrí la cartografía. Os voy a poner la primera imagen con la que descubrí la potencia de la cartografía y la última. Esta es de literatura juvenil. Todo el mundo, o sea, yo creo que ese libro no se entiende si no tienes el mapa. El mapa y el texto van de la mano. Los sistemas de información son algo muy parecido. Es el dato en imagen o el dato representado y el dato leído, ¿no? Entonces, es que el primer contacto como muy evidente con lo que es la cartografía. Y este es el último. Este es un mapa de los servicios secretos soviéticos de Córdoba del año 1973. Es uno de los mejores mapas que he visto yo de esa época. Entonces, ellos lo que iban es datando y marcando. Lo que tenían en verde son los posibles objetivos militares, ¿eh? La verdad es que es un mapa curiosísimo, lo descubrí hace muy poquito tiempo y son de esas cosas que te hacen sentir como el amor por la cartografía, ¿no? Por cierto, ninguna taberna está dentro del objetivo, curiosamente. Además, esta gente representaba muy bien la ciudad, representaba muy bien lo que tenían que analizar, pero muy mal para confundir al enemigo sus propias ciudades, ¿no? Bueno. El dato, un elemento cartográfico, esto es lo que tenemos. Esto, por ejemplo, son los datos que le servían a los periodistas en las últimas elecciones municipales. Entonces, bueno, ¿cómo montamos información con esto? ¿Cómo podemos analizar? ¿Cómo podemos ver esto? Estos son datos electorales. Bueno, pues el resultado de esos datos es esto. Es decir, la información es más potente si tiene asociada la cartografía. Las cosas se ven de otra manera, se pueden mirar, incluso si refundimos esos los cuatro partidos más votados, si refundimos esos datos que hay ahí, podemos empezar a sacar otras conclusiones. Una, por ejemplo, el plano del dato de abstenciones, ¿no? De abstención. Se ve claro
Bueno, las zonas más claras donde ha habido menos abstención, las zonas más oscuras donde ha habido más, pues está claro, bueno, pues lo que ha pasado, ¿no? Un mapa no es de por sí definitorio, son muchos mapas lo que te hace montar la realidad. Un mapa no puede ser nunca una conclusión. Otros datos. Hace poco yo me quejaba en el IECA de que no teníamos datos de mortalidad por provincia. No, no. Entonces me dijeron, sí, es posible descargarlo, es posible tenerlo. Hay 20 enfermedades, 20 enfermedades que se clasifican, que son causas de muerte, y es posible clasificarla por municipios, era el dato que yo quería, ¿eh? Por municipios. Hay 748 líneas, me parece que son, esto es un fragmento de esos datos, mucha más extensa la tabla, pero esto es uno de los mapas de los que yo me siento más orgulloso, porque lo que hicimos fue analizar causas de mortandad durante 5 años y representarlas en un mapa. Entonces veis que la zona amarilla son fallecimientos por infarto y las zonas verdes son fallecimientos por cáncer. ¿Por qué recoger 5 años? Claro, 5 años ya te dice, te da una media de lo que puede haber. Dice, ahora vamos a hablar de conclusiones, porque probablemente hay gente que pensará, oye, pues esta mancha verde que está tan agregada podría ser el Cabril. Esta mancha verde puede ser Atlán. Estos son las minas de uranio de Jaén, de Andújar. ¿Por qué son tan compactas estas manchas verdes de cáncer? Bueno, pues es por estos motivos. No, no. Ahí entra el bagaje. ¿Puede ser por esos motivos? Sí, claro que puede ser. Claro que puede ser. Igual que aquí, pues puede ser por el granito, por la existencia de granito, ¿no? Pero también puede ser por motivos genéticos. Genéticos. Puede ser por otro factor. Entonces yo creo que ahí es donde está el bagaje y la necesidad de no ser rápido a la hora de plantear una conclusión. Por eso he puesto los ejemplos anteriores. Creo que hay que ser un poquito más. El dato es importante, pero no es algo con lo que se puede concluir. Es necesario, pues, a lo mejor interrelacionarse con otros gremios, preguntar, ¿eh? Porque este mapa tiene una potencia. Es muy potente, ¿no? A la hora de decir, fíjate cómo fallece la gente por cáncer en estos sitios. Bueno, eso también hay que verlo. Los datos se utilizan para muchas cuestiones. Aquí tenéis un dato del ala de turificación de Madrid. Esto es un pequeño juego que hicimos con los datos de Airbnb, que lo que hicimos fue saber dónde estaban los alquileres turísticos, coger a los propietarios y unirlos con líneas. La sorpresa que nos llevamos es que, bueno, que es mucho más compacto, hay muchos propietarios que tienen muchos elementos de alquiler. Entonces, resultó curioso. No es más que un juego, un mapa que te da bueno, un estado de la situación, pero que es necesario más información. Este que también, bueno, pues la verdad es que hasta salió en la radio, ¿no? De cuántas piscinas hay en Córdoba. ¿Y qué ocurre cuando vemos las captaciones legales con el número de piscinas? ¿Y cómo es esa densidad, ¿no? Esto tiene detrás un desarrollo matemático bastante fuerte para analizar la distribución de piscinas en nuestro entorno de ciudad. Bien. Esto no sería posible si no tuviéramos datos. Los datos son fundamentales y los datos, hay una ley que no todas las administraciones tienen presentes que obliga a que la administración tiene que permitir, o sea, darnos sus datos y además dárnoslos de tal manera que los podamos reutilizar. Hay datos que no pueden servirse, que son datos de Defensa Nacional, datos de Administración Tributaria, en fin, pero la mayor parte de los datos que genera una administración tiene que ser servida al ciudadano. Yo voy a poner un ejemplo. Correos, los datos de código postales, creo que cobra 6.000 euros por ellos. Dices, bueno, eso no puede ser con esta ley en la mano. Entonces yo estaba buscando una imagen que representara, bueno, cuál es la actitud de la administración con respecto a sus datos. No de la administración, sino de ciertos departamentos de la administración. Y la verdad es que no he encontrado una mejor que esta. Esta es la mejor. Representa realmente cierto, aprovechando el primer mapa, representa perfectamente algunas situaciones que se me han dado con ciertas administraciones para poder conseguir datos, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los problemas y de los hándicaps que tenemos a la hora de plantear investigaciones sobre la ciudad. Y por cierto, un visor no es un dato reutilizable, eso no sirve. Yo voy a contar ahora un ejemplo. Voy a contar ahora un ejemplo de análisis
para que veáis lo importante que es que la administración nos dé los datos. No tiene que ver con la arquitectura, pero me gustaría que lo extrapolarais, porque tampoco quiero reconducir al personal a que elija un tema de investigación. Hace unos meses el INE expuso unas tablas que salían en una parte que se llama estadística experimental, que daba los datos de renta por secciones censales. Realmente los datos del INE se traspasan a este mapa. Ahí lo que veía es, bueno, en gris, zonas que no han dado los datos al INE, en verde, las zonas que la renta por hogar es más alta que las zonas que están en rojo. Estos son datos del 2016, porque no lo sirvieron más contemporáneos. Bueno, pues ahora voy a hablar de lo que es la reutilización de esos datos. Por ejemplo, a partir de esos datos que dio el INE, nosotros seríamos capaces, por ejemplo, de ver cuál es el porcentaje de los ingresos de las personas que declaran Hacienda que dependen de prestaciones sociales. Es un dato muy importante. Si os fijáis, la parte en rojo, la parte marcada en rojo es aquella en que el porcentaje de los ingresos de las personas depende o bien de prestaciones sociales o de pensiones. Eso es duro. Otro dato de reutilización. Bueno, vamos a ver qué pasa en Córdoba. Vamos a ver cómo está Córdoba. Bueno, ahí tenéis un mapa de cómo. Y además, insisto, las personas declarantes, cómo es el nivel de renta en Córdoba. El nivel de renta. El color azul en este caso es el más alto, el color rojo es el más bajo. ¿De acuerdo? Bien. Eso lo hemos conseguido gracias a la reutilización de los datos del INE. Pero es que a partir de este mapa podemos ver el porcentaje de ingresos de la gente que depende de prestaciones en Córdoba, o bien de prestaciones sociales o bien de pensiones. La tenemos refundida. Y fijaros qué curioso, cómo es precisamente en la zona central y en la zona del brillante donde de los ingresos de las personas que declaran Hacienda, el porcentaje mayor depende de prestaciones o bien de pensiones. Mientras que perimetralmente está el porcentaje de los que sus ingresos dependen de su propio salario. Si esto lo disolviéramos, como hablamos, saldría este mapa. Es decir, fijaros, pues la zona verde es que del 0 al 35% sus ingresos dependen del 0 al 35% depende de prestaciones y de pensiones, y a partir de ahí va subiendo hasta el 50-60%. Hay cosas curiosísimas, por ejemplo, lo que pasa en el polígono Guadalquivir. Dice, bueno, como en un polígono Guadalquivir me sale en verde cuando debería salir en rojo, porque ahí está el sesgo, ahí está la forma de mirar los datos, porque probablemente allí haya muy pocas personas que hacen la declaración de la renta, pero las que lo hacen sale que un mayor porcentaje depende de su ingreso. Pues fijaros qué mapa más interesante. Yo lo que quería intentar con ese mapa es saber dónde está la clase media en Córdoba. Pero claro, este mapa es simplemente, no es una conclusión, sirve para que junto con otros mapas podamos tener una noción de la realidad, como las primeras imágenes que hemos visto. No dejarnos engañar tampoco por una imagen, ¿no? Bueno, la beca de investigación pues tratará evidentemente sobre la ciudad. Vamos a investigar sobre estos temas. Yo casi lo que he intentado es plantear que hay que mirar de otra manera, que hay que ver las cosas con otra mirada, que hay que ver ese sesgo de superviviente que veíamos al principio para no dejarnos engañar a lo mejor por la aparente realidad, ¿no? Yo creo que ha sido 15 minutos, espero que sí. Bueno, ahí tenéis un mapa de cómo ha ido la ciudad evolucionando o dónde están las edificaciones existentes. Esto, por ejemplo, para la hora de aplicar el ITE, la inspección técnica de edificios, puede venir muy bien. Ahí tenéis abajo la fecha donde van apareciendo las edificaciones que ahora existen. Bueno, pues, tenemos esta herramienta, además son herramientas libres, son herramientas gratuitas. No hace falta, no es necesario saber manejarla. Lo importante es el pensamiento lógico, y lo que venimos es a solicitar la beca si os interesan estas cuestiones. No me he entrado en tiempo. Muy bien. Pues nada, gracias.